Hola, soy David Dorantes y estos son mis apuntes para Posta MX. En el colectivo social está muy posicionada la idea, lo que conocemos como Top on Mind, que todos los políticos en tiempos de campaña prometen cosas que no cumplen. Ciertamente, esta idea pudiera ser correcta, que no cumplen lo que prometieron, pero por el otro lado, la mayoría de los candidatos o candidatas salen con cada idea ocurrente sin darse cuenta que afecta la narrativa de su campaña para cuando sí cumplen sus promesas de campaña. Ahora más que nunca, el diseño y construcción de una correcta narrativa para las campañas son muy cruciales. Si bien dará uno o dos puntos a favor del candidato o candidata, ahí está precisamente esa pequeña diferencia que puede marcar desde un buen arranque de la campaña hasta un triunfo en las urnas en un final tan cerrado. En las sociedades latinoamericanas desde hace años produce un enojo social todo lo referente a la corrupción del gobierno y los políticos. Por ello se han dedicado miles de discursos en tiempos de campaña sobre ese punto. Sin embargo, tras la pandemia, la ciudadanía no está ávida por escuchar sobre las detenciones de los políticos acusados de corrupción. Lo que ahora les preocupa es saber cómo van a salir vivos de un contagio o de la quiebra del negocio que les da sustento. Pero tanto partidos políticos como candidatos siguen insistiendo en esa narrativa de campaña, que es una mera ocurrencia. En mi libreta de apuntes de comunicación política, ¿cómo se debe de diseñar y construir una correcta narrativa para una campaña efectiva? En mi ABC destaco: A. Antropología social. Es vital hacer una inmersión en cada una de las comunidades claves electoralmente hablando, con profesionales en diagnosticar la antropología social del electorado para determinar qué es lo que quieren escuchar. B. Construcción protegida. Ya una vez teniendo los hallazgos de la antropología social, se debe de diseñar y construir la narrativa por un equipo externo o de consultores que debe estar protegido de las ocurrencias del candidato o del equipo. Y C. Focaliza una idea. La narrativa correcta debe generar una idea o una imagen mental en cada ciudadano. Por lo mismo, debe focalizar en una sola narrativa para que tome fuerza, no en 5, 12 o más propuestas de campaña. Sea como sea. ¿Y tú qué opinas? Me gustaría conocer tu opinión, así que me puedes encontrar en mis redes sociales, que me encuentras en Twitter, Facebook e Instagram como David Dorantes, o más bien en mi sitio web daviddorantes.com y desde luego que en las cuentas de Posta MX. Hasta la próxima.